Muy bien, vamos a hacer este problema, que es, bueno, aparentemente complicado, pero vamos a ver que no. Tenemos este caminito oblicuo y luego tenemos este looping. Queremos lanzar aquí una pelotita, que os recuerdo, el momento de inercia con respecto al centro de masa es 2 quintos de su masa por el radio de la pelotita al cuadrado. Y nos preguntan, bueno, pues sabiendo que, o asumiendo que rueda sin deslizar en todo el viaje, ¿cuál es la altura mínima que tenemos que lanzar la pelotita para que no despegue de este looping, ¿vale? Entonces fijaos que nos hacemos un diagrama del cuerpo libre en un par de puntos. Aquí tendríamos pues una fuerza normal así, el peso y luego pues una fuerza de rozamiento así, ¿de acuerdo? Si lo hacemos aquí pues es más sencillo, fuerza de rozamiento, la normal y el peso. Y si nos ponemos aquí arriba tendremos en principio una fuerza de rozamiento, el peso y una cierta normal aplicada en ese punto, ¿vale? Bien. Si vamos viendo todas estas ecuaciones, el punto en el que la normal es más pequeña es justo aquí arriba, ¿vale? Porque es el punto en el que el peso está tirando hacia abajo, que es el mismo sentido de la normal, ¿vale? Y eso hace que la contribución de los dos al contacto con el looping sea más pequeño. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a coger un fotograma, por decirlo así, en el punto de partida, vamos a llamarle punto 1, un fotograma en el punto 2 y vamos a comparar entre ellos. Fijaos que me está diciendo para que no despegue. A mí esto me suena a que la normal sea cero. Por otro lado, como estoy pensando qué pasa entre este punto y este, pues voy a intentar resolver este problema como un problema de energía. Y así me ahorro tener que integrar toda la cinemática en todos los puntos intermedios. Así que bueno, mi plan va a ser ese. Voy a empezar, bueno, ya he hecho una especie de CL, pero bueno, voy a intentar evitarme la ley de Newton, ¿vale? Porque puede que en este caso no sea necesaria. El rozamiento en este caso es una incógnita, luego no me aporta nada porque estoy en la condición de rodadura. Y vamos a ver qué pasa cuando intento entender este problema desde el punto de vista de trabajo y energía. Así que bueno, en este primer fotograma lo que tenemos es la esfera en reposo y por tanto toda la energía mecánica inicial va a ser energía potencial. Si cojo como referencia el suelo, bueno, pues la altura, tal como está definido H, será H y por tanto su energía potencial es MGH. ¿Vale? En este punto final, ¿vale? Está girando porque rueda sin deslizar, o sea que tenemos aquí un movimiento en este sentido, ¿de acuerdo? Aquí arriba lo mismo, ¿vale? Pero además estamos en ese punto, vamos a borrar un poco, estamos en este punto más alto, ¿de acuerdo? Con lo cual la altura pues va a ser la altura hasta este punto, que es 2R, así que su energía potencial final va a ser mg2r, quitándole el radio, de acuerdo, que es la distancia entre el punto de contacto y el centro de masa. Además se está girando, pero se está trasladando, luego su velocidad del centro de masa contribuye a la energía cinética y además se está rotando, así que tendremos 2 quintos de mr cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Bien. Del trabajo y la energía, nosotros sabemos que el trabajo de las fuerzas externas no conservativas, aquí no hay internas porque solo tengo un objeto, es igual a la variación de energía mecánica. Las fuerzas externas son dos, la normal, que en ningún momento hace trabajo, porque, como hemos dicho, siempre va a ser perpendicular al movimiento, ¿de acuerdo? Y el rozamiento tampoco hace trabajo, ¿de acuerdo? Trabajo neto, ¿vale? Porque estamos en la condición de rodadura, por tanto la fuerza de rozamiento es estática, ¿vale? Así que se conserva la energía mecánica y por tanto simplemente tenemos que igualar esas dos expresiones. Por tanto tendremos MGH igual a MG 2R menos R más un medio de MV cuadrado más un quinto de MR cuadrado omega cuadrado. Y aquí si contamos tenemos tres incógnitas. No conozco H, no conozco V y no conozco omega. Así que necesito dos ecuaciones más. Bien. De la condición de rodadura, yo sé que en cada punto, por ejemplo en el punto más alto, este punto no desliza, ¿vale? Así que este punto es el centro instantáneo de rotación. Por tanto, el centro de masa está a una distancia r y tendrá una velocidad que será omega por r. De tal manera que esta expresión de aquí, r cuadrado omega cuadrado, también lo podemos expresar como la velocidad del centro de masa al cuadrado. Así que ya solo nos quedan una incógnita, perdón, dos incógnitas con una ecuación. Bien, si volvemos al enunciado, nos dice calcular la altura mínima para que no despegue. Como he dicho, no despegue significa que la normal es cero. Y la normal aparece, no aparece en el trabajo porque no hace trabajo, pero aparece la ley de Newton. Así que a pesar de que me lo quería evitar, pues tengo que volver atrás y escribir la ley de Newton.
De nuevo, si suponemos un caso general, yo tendría este diagrama del cuerpo libre, ¿vale? Si ahora supongo que la normal es 0, pues en esta dirección, que es está girando hacia el centro, voy a tener que mg es la masa por la aceleración normal, centrípeta, de la bola en este punto. Y por otro lado tendré que la fuerza de rozamiento es la masa por aceleración tangencial. Esta ecuación no me interesa, de hecho el rozamiento es 0 en este caso, porque aquí pasamos de ir frenando a ir acelerando, por tanto su aceleración tangencial es 0, pero bueno, no me importa. Y esto será igual a la masa por la velocidad lineal que lleve en ese punto partido por el radio de giro, no este giro así, rodando la pelotita, sino este giro en el looping, es decir, con este radio de aquí, que es r menos r pequeñita, porque lo que me interesa siempre, la ley de Newton, es el centro de masa. Así que ya tenemos la ecuación que nos faltaba. Despejamos y nos queda que g es igual a mv cuadrado partido por r menos r pequeña. Y si os fijáis, mv cuadrado aparece aquí y aparece aquí. Así que bueno, sustituimos en esa ecuación y tendremos mgh igual a mg por 2r menos r. Perdón, aquí me he comido una m. Más, voy a sacar factor común, un medio más un quinto de mv cuadrado, y mv cuadrado lo despejo de aquí como mg r menos r. Y ahora, cosas estupendas de la vida, mg se simplifica en todas partes y ya tengo una ecuación para la h. ¿De acuerdo? Como veis aquí. Bien. Terminamos de resolver y nos queda h igual. Saco aquí factor común este, un medio más un quinto, ¿vale? Que el mínimo común múltiplo es 10. Así que aquí me va a quedar 20r menos 10r. Y aquí me va a quedar 7 por r. Así que 7r mayúscula menos 7r minúscula. Por tanto, la altura mínima esta que me pedían, que es la que da esta normal. O sea, no es que aquí pase de h a h mínima, pero bueno, por ponerlo con lo que me preguntan, esto es 20 más 7, 27r. Y esto es 10 más 7. Perdón, menos 17r minúscula partido por 10. Y ya está, problema resuelto.